Amigos, ¿qué tal? Es como siempre un gusto saludarlos semana a semana. Aquí los recibimos con enorme gusto en Triángulo de Letras. El día de hoy un capítulo interesante, creo, como los que hemos mantenido a lo largo de esta segunda temporada. Un capítulo que tiene que ver con la letra pequeña, que en este caso es la letra, así lo quisimos figurar, dedicada a los niños, que no por pequeña ello quiera decir que se trata de letra que no importa o que debe ser dejada hacia el final. No, al contrario, es quizás la letra más importante, la que tiene que ver en la conformación de los nuevos ciudadanos, los lectores del futuro, que ya también mencionábamos antes en esta serie. Y recibo aquí con muchísimo gusto en la librería Rosario Castellanos a Danner González. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Un Muy placer amable. compartir con ustedes. Juan Gracias. Carlos Jiménez, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Eduardo. Estamos muy contentos y además pues con dos invitados de lujo. Muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos. Gracias. Armando Vega Gil, querido. Muchísimas gracias. Mi Carnalito. querido Armando, que además repites en el programa, ya estuviste con Sí, nosotros ya me van a antes. dar mi calendario como en las carnicerías, ¿no? Si tengo que el Eso. calendario de Triángulo de Letras. Ahora que nos acompañes en el siguiente capítulo en el que nos hagas el favor de venir, con todo gusto aquí te damos tu calendario, mi querido Sí, Armando. Pero habrá. además agradecemos porque tan prolífico ahora traes un libro maravilloso como todos los que el día de hoy vamos a presentar, bellos objetos, como libros que son, pero además el contenido, que es lo que más nos importa. Conozcamos un poco más acerca de la vida, la obra de los autores que el día de hoy aquí nos acompañan a través de las semblanzas que les hemos preparado. Ahora regresamos y pues como en cada uno de los capítulos que pueblan Triángulo de Letras, iniciamos nuestra conversación. Hoy es La Letra Pequeña. Armando Vega Gil, escritor, cineasta, músico y antropólogo, es mejor conocido en nuestro país por ser miembro fundador de una de las bandas más influyentes en la historia del rock nacional, Botellita de Jerez. A lo largo de su carrera como escritor, Armando ha sido acreedor al Premio Nacional de Cuento San Luis Potosí, el Premio de Guión para Cortometraje del Festival Expresión en Corto y el Premio Alejandro Galindo para Guión de Largometraje. Actualmente, se encuentra preparando un nuevo libro de cuentos y un nuevo disco con la HH Botellita de Jerez. Danner González Rodríguez nació en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Fue becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Conaculta y el Instituto Veracruzano de Cultura en la categoría de Jóvenes Creadores. Entre los premios que ha recibido, destacan el Premio Nacional de Cuento Jesús Amaro Gamboa, el Premio Nacional de Cuento Fantástico y Ciencia Ficción de la Secretaría de Cultura de Puebla y el séptimo Premio de Relato Breve del Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba, España. Fue residente de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, donde escribió su primera novela, Desenterrar los Días. Su obra ha sido incluida en la antología Entre Fronteras, editado en España. Juan Carlos Jiménez es lector, guionista, ilustrador, diseñador editorial y gestor cultural independiente. Ha recibido los premios de la Bienal Internacional de Radio y el primer lugar en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en Cuba por el cartel para el documental Voces de la Tierra. El Pozo de los Ratones es un libro colectivo ilustrado por niños que nació del taller En Vida Niños. El libro se presentó en el Museo Franz Mayer como homenaje a la escritora mexicana Teresa Castelló Iturbide, conocida como Pascuala Corona. En este taller de 3 días participaron niños de 4 a 12 años. 13 niños ilustran este libro. El Pozo de los Ratones es quizás uno de los libros más bellos que recientemente he podido leer y además disfrutar visualmente, dedicados a niños y, como se dice en el lugar común, a los papás de los niños. Conozcamos un poco más acerca del Pozo de los Ratones. Aquí tenemos un fragmento acerca de él. Ahora regresamos y, bueno, platicamos. Muchas de las más fantásticas historias comienzan con el ensalmo mágico Había una vez. Y a partir de que esta frase es pronunciada, comienzan a desfilar ante nuestros ojos, gracias al poder de la imaginación, los más variados personajes: hadas, dragones, duendes, reyes, brujas, valientes princesas, divertidos caballeros. Se pierde en el tiempo el primer Había una vez,
O quizá no está perdido, porque aparece cada que nos disponemos a adentrarnos en un cuento, en las aventuras de algún pequeño niño que se convierte en héroe gracias a la astucia y a los consejos de algún sabio perro o de los espíritus del bosque. El Pozo de los Ratones es verdaderamente un libro, como ya se los mencionaba, interesante, muy colorido, muy entretenido y de una génesis compleja. O bueno, platícanos por favor, Juan Carlos, ¿cómo se dio la idea? ¿Quién es Pascuala Corona? ¿Cómo llegó a las páginas de un libro dedicado primordialmente a los niños? Y bueno, pues ¿cómo es que se produjo esta belleza, reitero, del libro? Por favor. Bueno, pues básicamente El Pozo de los Ratones es un libro que cuenta una historia que compiló Teresa Castelo Iturbide, alias Pascuala Corona. La idea de este libro fue hacer un trabajo colectivo hecho pues básicamente con niños. Es un libro que se hizo jugando durante 3 días en un taller que se llevó a cabo en el Museo Franz Mayer. Bien. Que nos prestaron ahí las instalaciones. La idea era pues generar una dinámica, un homenaje, es un libro homenaje a una compiladora que fue una especialista en arte popular, que no solamente fue compiladora de cuentos, fue investigadora, también fue ilustradora, realmente una señora que le brindó toda su vida y corazón a los niños. La idea de este proyecto básicamente era regresarle a partir de los niños un poco de lo que ella con tanto amor le había dedicado durante toda su vida. Ajá. Y queríamos que los niños en esta ocasión fueran quienes le hicieran su homenaje. A partir de la historia del Pozo de los Ratones, es un solo cuento de ella. Sí, sí. Que lo que hicimos fue, primero con un cuentacuentos, les narramos la historia del Pozo de los Ratones y aparte les platicamos quién es Pascuala Corona. Saben que a mí me parece muy interesante y muy divertido el hecho de que este libro recupera mucho la tradición de aquellas viejas historias de carácter, muy bien lo mencionabas ya, Juan Carlos, de carácter popular, en la que no otra cosa que personajes muy mexicanos y de enorme personalidad nacional son los que pueblan las narraciones, y en ello me solacé muchísimo a la hora de leerlo y de disfrutarlo. ¿Qué planes hay con respecto al libro? Porque han hecho muchas cosas, ¿no? Claro. Con él, mi querido Juan Carlos. Sí, ahorita básicamente una de las cosas que sucedió es que cuando presentamos el libro el tercer día de taller, que además fue el impresor, el libro es un proyecto totalmente artesanal, se hizo impreso por Arturo Negrete de 75 grados, se encuadernó a mano por Isaac Cruz, la ilustración de portada maravillosa que parece una extraordinaria portada de Carmen Lord, y personajes importantes, Luis Telles, Pávido Návido, que nos hizo también favor de hacer un prólogo. La idea era hacer un homenaje real a una persona, a una señora que le dedicó tantos años de su vida y que además todavía está viva. Ella nació el 21 de marzo de 1917. Imagínate, ni ya siquiera, nos merece respeto nada más por siquiera, ello, ¿eh? Ni siquiera sabíamos si estaba viva. Ajá. Y nos aventamos a hacer el homenaje. Por supuesto que la estuvimos buscando, no la encontramos por ningún lado. Mucha gente estuvo como intentando ayudarnos y al final de cuentas pues, nadie nos ayudó y tuvimos que ir a buscarla porque nos dijeron que ella vivía en Pátzcuaro. Bien, y allá fue. Porque nos pareció que llegó el último día que presentamos el libro en el museo y no estaba ella. Bien, bien. ¿Qué caso tenía hacer un homenaje con un personaje que estaba ausente? Uh-huh. Entonces decidimos ir a buscarla. Llegando allá nos enteramos que ella no vivía en Pátzcuaro. Bien, bien. Que ella vivía en el DF y vamos de regreso. Pero estando allá, curiosamente, estando en el archivo histórico de Pátzcuaro, nos dicen, ¿saben qué? No la conocemos, pero pueden ir a la tienda de artesanías que está terminando los arcos y ahí pregunten por Don Miguel, alias el Chino. Uh-huh. Él es cronista de la ciudad, seguramente él la va a conocer. Bien, bien. Y entonces el Chino, cuando llegamos a la tienda, nos dijo, es que sí la conozco. Yo fui su asistente durante 17 años. Finalmente la encontraron. La encontramos y no. Pero estando allá, resulta que cuando llegamos a la casa, porque el Chino nos llevó a la casa de Pascuala Corona, bien, que vivió muchos años por allá, nos llevó a la casa de la abuela, que la abuela era de Pátzcuaro. Y ahí, en Pátzcuaro, curiosamente, hay un dato muy bonito de esta historia.
que ella tenía una nana que le contaba cuentos. Entonces, gracias a su nana, ella se volvió después compiladora de cuentos y narradora oral. Y además, el nombre real de la nana es Pascuala Corona. Y en homenaje a su nana, ella se puso el seudónimo de Pascuala Corona. Hermosas narraciones las que pueblan realmente el libro que el día de hoy estamos presentando aquí en el programa, El Pozo de los Ratones. Y esto tiene que ver, ya lo estábamos comentando ahora, bueno, pues con cultura popular y con personajes de raigambre eminentemente mexicana. Pero es importante también recuperar, dentro de lo que tiene que ver con la literatura para niños, otro tipo de textos, otra clase de historias que tienen que ver con otra clase de personajes. Ahora regresamos a lo mexicano, muy mexicano, pero vamos a viajar a otro lugar del planeta o a otros lugares del planeta: Oriente, Grecia, la cultura hebrea, Francia, Inglaterra. Cuentos clásicos para niños en una edición hermosa que aparece bajo el sello de Miguel Ángel Porrúa. Porrúa, que es una de las editoriales más antiguas de nuestro país. Y pues, Danner, por favor, bienvenido y platícanos un poco acerca de estos hermosos volúmenes también. Pues muchas gracias. Lecturas clásicas para niños, que cuánto valen también la pena. Vale la pena contextualizar un poco sobre la creación de estos libros. Estos libros ven la luz por primera vez en 1924, siendo secretario de Educación José Vasconcelos. Vasconcelos conocía perfectamente la provincia mexicana, sabía que el 80% de sus paisanos eran analfabetas, que la mitad ni siquiera hablaba español, y entonces toma esta tarea educativa como una misión prácticamente evangelizadora. Discúlpame, Danner, no, antes de que continúes platicando acerca de lecturas clásicas para niños, vamos a una pequeña pausa. Ahora regresamos, les ofrecemos un fragmento acerca de los libros y platicamos acerca de la génesis de los mismos a través de lo que yo considero la gran vocación educativa del maestro Vasconcelos, y que creo es tema que nos va a dar muchísimo para conversar. Pero bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos. Dominado la ciudad, sobre una alta columna se elevaba la estatua del Príncipe Feliz. Era toda dorada, cubierta de tenues hojas de oro fino. Tenía, por ojos, dos brillantes zafiros y un gran rubí rojo centelleaba en el puño de su espada. Todo esto le hacía ser muy admirado. Es tan hermoso como una veleta, observaba uno de los concejales de la ciudad, que deseaba granjearse una reputación de hombre de gusto artístico. Solo que no es tan útil, añadía, temiendo que le tomasen por hombre poco práctico, lo que realmente no era. ¿Por qué no eres como el príncipe feliz?, preguntaba una madre sentimental a su hijito, que lloraba pidiendo la luna. Ya estamos de regreso, amigos. Continuamos aquí en Triángulo de Letras. Antes de la pausa, nos fuimos reflexionando un poco acerca de lecturas clásicas para niños y lo que yo estaba mencionando como la vocación, desde mi perspectiva, genuinamente educativa, en el sentido de ofrecer a los niños material de lectura que tuviera que ver con grandes de la literatura universal para que enriquecieran su espíritu. Me parece, mi querido Armando, que tú tienes un punto divergente al respecto. Coméntanoslos, por favor. Bueno, es que estamos hablando también de la construcción del Estado mexicano, ¿no? Cuando salen estos libros, está la colección de los libros verdes. Que en ese principio para mí es muy entusiasmante. Claro, no, y de hecho había una corriente muy, muy poderosa que se llamaba educación socialista. O sea, traía como unos principios, ¿no?, de comunismo, dictadura del proletariado y tal, para la creación de lectores y de sus ciudadanos. Pero esto había una batalla contradictoria. La formación de un Estado represivo, ¿no?, el Partido de la Revolución Mexicana, que después devino en el PRI. O sea, hay toda una batalla ideológica muy interesante. Y bueno, después, en cómo termina Vasconcelos, ¿no?, ya delirando, apoyando el fascismo. Es decir, es como muy interesante, yo creo, que esta parte de la construcción de estos libros, porque, exacto, hay una vocación humanista. ¿Sí? Porque los chicos, ¿no?, del país, hablando diferentes lenguas,
compuesto de diferentes naciones, se integraran a un proyecto nacional. Pero bueno, si tú lo ves desde una perspectiva crítica, la construcción del proyecto nacional era crear un territorio dominado por un grupo oligarca, ¿no? Digo, a lo mejor esa es la parte, mi parte como... Es la parte polémica, sí, a lo la mejor. Parte polémica, es la sí. parte polémica. Hay que recordar sí, que se están sentando las bases de lo que va a ser la educación del siglo XX. Terminando el porfiriato con, el positivismo. Con una corriente de los positivistas, los llamados científicos, y surge en 1909 el Ateneo de la Juventud con Alfonso Reyes, con Julio Torri, con los hermanos Enrique Sureña, con Vasconcelos, y hay una anécdota muy curiosa que me parece, refiere José Joaquín Blanco, dice que mientras en el Ateneo discutían acerca de los griegos, Vasconcelos mostraba ya esta parte mística a la que refieres, ¿no? Tanto que Alfonso Reyes... Que al final de su vida lo hizo regresar al catolicismo, ¿no? Del que había descreído en algún punto de su vida, en fin, disculpa. Y que Alfonso Reyes le llamó en algún momento el zapoteca asiático, ¿no? Pero lo cuento porque tiene mucho que ver con la vocación de estos libros. Al final, cuando se hace una compilación como esta, tiene mucho que ver el temperamento de quien la hace o de quien la... Por supuesto, sí, hay un tamiz totalmente subjetivo pasando por estos libros. Porque, bueno, a lo mejor soy demasiado sangrón en ese sentido, pero es decir, ¿qué tanta conexión o qué tan útil es, ¿no?, conectar, no sé, La Tempestad de Shakespeare, que es un libro, es un texto súper denso y duro, con un niño zapoteca, ¿no? Es decir... Mira, esa parte puedo de alguna manera comprenderla. Yo digo, a mi edad y desde mi posición como lector, disfruté enormemente la muerte del Quijote de la Mancha, el extracto que viene de los libros cantos del Ramayana, por ejemplo. Ajá. Y considero que un niño suficientemente sensibilizado, en principio por sus padres, que son quizás los más importantes maestros sí, que hay, y después por los maestros que le correspondan en la escuela. Esto es, si hay un equipo docente estructurado con base en el mismo gusto lector, es muy fácil, desde lo que yo creo, que cualquier niño se interese en esta clase de historias, porque le va a parecer que si le son grandiosas a sus padres y le son estimulantes a sus maestros, pues bueno, él también querrá ser partícipe del mismo fenómeno lector de disfrute, ¿no? Y aparte, digamos que en esta época, si ves el panorama de los escritores en México, no había esto que decías al principio, la escritura para niños es vista como sospechita, sí, ¿no? Sí, y hay el lugar común de considerar que si es para niños tiene que ser para tontos. Sí, para todo enanos. Está todo en diminutivo y habla todo fácil. Pequeñito, Rosita. Oye, mi chiquito, por Dios. Porque claro, así lo ha hecho creer Disney también. De alguna manera. Últimamente. Y dentro de todo lo bueno también puede estar eso lo malo, claro. No, y el asunto es, pues, ¿qué tantos escritores especializados para niños había en ese momento? De hecho, es una pregunta que me tengo que hacer hoy día, ¿no? Qué interesante lo que dices, ¿eh? La formación de escritores para niños también ha sido como vista así. Te puedo dar un dato interesante. Mm. Apenas en el Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca, sí. Apenas el año pasado se abrió una sección para niños y adolescentes. Sí, a creadores de arte siempre eran vistos como estos hombres que están subidos en unos pedestales y son inalcanzables, que escriben rarísimo y nadie les entiende, o muchos escriben muy bonito y todo el mundo les entiende. Pero vamos, esta como separación y un poco regresando al tema, es decir, ¿de dónde echa mano Vasconcelos en su esta idea ¿no? humanista, universalista? Uh-huh. Pues claro, de las lecturas clásicas y acomodadas de una manera para que los chavos puedan entenderlas, uh-huh. ¿no? Entonces... hay un montón de fuerzas, así es como, ¿no? Digo, porque a mí la parte que me interesa es la formación de un Estado mexicano, digo, pues que va a ser después el digamos, el queso que se van a comer los ratones. ¿Sí me hablando explico? Del pozo de los ratones, mira, ahora que estamos platicando acerca de ello. Entonces, es muy interesante toda esta discusión que pueda venir a partir de este texto. Tiene mucho que ver quizá que... En la formación de este canon, por llamarlo de alguna manera, ajá. influyen, como decía hace un momento, las filias de Vasconcelos. Y esa parte y las fobias mística, sí, por supuesto. Y las fobias, porque habrá textos que él haya querido que no aparecieran. En las lecturas ¿no? clásicas, Vasconcelos le dice a Julio Torri que incluye a Shakespeare solamente como para saciar de cierta forma la opinión corriente, ¿no? Ajá. Shakespeare no era de sus...
de sus favoritos. Sin embargo, esta visión mística, acaso romántica, de Vasconcelos, lo hace figurarse que los niños pueden leer lo mismo a Homero que a Cervantes, que al Conde Lucanor. Yo soy de los que piensa que de alguna manera sí. Y por supuesto. Ajá. Yo creo sí. Miren, vamos a continuar platicando acerca de esto porque evidentemente es un temazo, sí. Pero regresemos a México, al espíritu estrictamente, bellamente nacional. Ahora que ya Armandito nos estaba platicando, nos estaba comentando un poco acerca de sus opiniones o su opinión, nos compartía su opinión, vamos a conocer un fragmento que les tenemos preparado del perro de Oventic y ahorita regresamos y nos platicas un poco más acerca de este que sácate perro, perro loco, sí, perro loco. Ajá, y bueno, pues continuamos nuestra conversación acerca de la letra pequeña, que ya estamos viendo que es grandiosa letra. Anoche, ya muy tarde, todo oscuro y tan callado, me encerré con mis amigos en un salón de clases. Allí, sí, donde enseñan lenguas de otros mundos, para ver una película muy triste en el Japón. ¡Ay, qué triste historia! Y lloré, y lloré, y lloré. ¡Cómo lloré al recordar a mi querido padre muerto, a mis cuatro abuelos idos, a mis amigos enterrados! Bien secar mis lágrimas de sal y algo de ausencia. Creí escuchar a don Lorenzo murmurar su voz rasposa, su idioma seco. Fui a la puerta y al abrirla, encontré a mi perro negro y blanco, echado a la entrada, oculto entre las sombras, regresando de un sueño junto a mi oreja, hecho bola bolita, muerto de frío. Tanto estuvimos platicando acerca de José Vasconcelos y más bien analizando o dirimiendo nuestras respectivas posturas con respecto a esto, que en todo caso fue la conformación del Estado mexicano enraizada en lo que tenía que ver con la educación de los pequeños ciudadanos y las lecturas, que nos queda muy poquito tiempo para platicar acerca de El perro de Oventic. Armando, es una historia hermosa. ¿Qué llorar con tu libro? ¿Qué llorar? Pero también qué descubrir de la belleza de nuestra cultura allá en los altos de Chiapas. Cuéntanos, por favor, El perro de Oventic. El perro de Oventic lo escribí en Oventic, en el Caracol de allá, que es territorio zapatista. Y, por ejemplo, hay gente que me pregunta, ¿qué es el zapatismo? Porque ya ves que, sobre todo ahora que Marcos ya dijo que ya va a ser Marcos. Sí, más ahora, ¿eh? ¿Qué es el zapatismo? Y aparte hay como un, sabemos, ¿no?, que los paramilitares ahora están recrudeciendo todo el asunto. Entonces yo creo que en ese sentido este libro es muy importante, porque está hablando de algo que ocurre en el Caracol de Oventic, y te digo, a mí me preguntan, ¿qué es el zapatismo? Y yo te digo, el zapatismo para mí son niños sanos, amados, felices, educados, ¿no? Pendientes de los tejidos sociales de sus comunidades. Eso para mí es el zapatismo. No son los choros ni las cámaras. Todo movimiento social que busque la justicia. Al final, eso es, sí, bien, como tú dices, el zapatismo, pero desde mi perspectiva también, y creo que de la de todos, eso es la democracia. Claro. Que un niño sano vaya a la escuela, tenga una vida digna. Y que sea amado. Coma bien, sea amado. Claro. Nos estamos poniendo muy hippies, ¿verdad?, en el programa, pero bueno, continúa, mi querido Armando. No, pues es que es neto. O sea, al final de cuentas, ¿qué reduces? Justo esta discusión de los libros, si reduces, no reduces, sino sintetizas bien todo el afán de la humanidad, porque tus chiquitos estén bien. Ayer, no sé cuándo salga el programa al aire, pero ayer hubo una marcha por los 49 mil niños que murieron calcinados allá en Hermosillo, en ABC, en la guardería. Es decir, no puede haber salud en un país donde a los niños se les maltrate, a los niños se les anule, a los niños se les desprecie y a los niños se les deje morir de esa manera. Claro. Entonces, digo, yo celebro que estemos nosotros tres haciendo el intento con perspectivas distintas y a lo mejor con alcances diferentes, pero bueno, si la esencia del quehacer es que los niños sean felices, que sus derechos sean ejercidos, ¿no?, los derechos estos de los derechos humanos de los niños, creo que estamos con un buen principio. Claro, entonces, si tenemos un Estado mexicano donde se cubre a los asesinos de 49 niños, entonces el Estado está mal. Aparte de las secundarias de la reforma energética y la
cosa ahí tramposa que están haciendo de la telecomunicaciones y tal. Pero si te vas a esta parte esencial de un país donde los niños tienen que ser amados, creo que ese es el asunto. Y bueno, y digo, viendo mal, como lo logro o no lo logro, este libro es un poco esta esencia. Y estos tres libros, vamos por los chiquitos, ¿no? Claro. Amarlos, que lean, que se sienten con el papá y la mamá un ratito al día, que apaguen la televisión y los soportes, digitales. No apaguen la televisión, por favor. Ahorita no, lean, pero al rato. Que mantengan la televisión prendida. Pero que te sientes con tu chiquito y leas. Claro. Y que se acabe todo, el teléfono y todo, ¿no? Ese es un acto de amor. Es un acto de amor el leer con un chiquito. Y estar libros así es también un acto de amor. Creo que esa es como parte de la gran salud que debía tener un Estado. Y yo creo que el Estado mexicano ahorita está enfermo porque hay este menosprecio por la vida de los chavitos. Al final, yo creo, y alguna vez lo escuché, y estoy por supuesto completamente de acuerdo con ello, ¿no? Que en la medida en que proteges a los niños, proteges al sector de la población más importante, porque es precisamente el que después va a poblar el país y va a generar las nuevas ideas y va a traer las cosas hermosas que siempre se pueden armar en un territorio vasto, ¿no? Como es el país que vivimos. En el caso del perro de Ventillo, me quedé mucho reflexionando acerca de lo que tiene que ver precisamente con esto, con la amistad y con los valores humanos, que es un poco el hilo conductor que mantiene a los tres libros como bellas literaturas, ¿no? O bellos textos que podamos nosotros disfrutar, lecturas clásicas para niños, El Pozo de los Ratones y, por supuesto, el tuyo. Yo les quiero agradecer a cada uno de ellos el favor de su presencia. Mi querido Juan Carlos, muchísimas gracias por gracias estar con nosotros. Gracias a ti, Eduardo. De verdad, un privilegio haber estado con Armando, con el otro invitado, contigo y con este público, además, amante de los libros y qué padre programa. Muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos Danner. Mil gracias por estar con nosotros. Eduardo, muchas gracias por permitirnos hablar de estos textos clásicos que hoy, mañana y siempre van a ser de un disfrute fabuloso para gente de todas las edades. Muchísimas gracias, mi querido Danner. Y finalmente, y no por ello, en último lugar, Armando, querido, muchísimas gracias. Canelito, pues aquí estamos, ¿no? Batallando. Claro. Uno de tantos, tantas trincheras. Amigos, pues no me resta más que agradecer el favor de su presencia en primer lugar y también, pues por supuesto, a nuestros autores que el día de hoy nos han presentado tan bellos textos para que se aproximen, pues no solo los pequeñitos, sino también nosotros los adultos que siempre estamos facultados para disfrutar toda clase de literatura. Yo le pido a nuestros autores que nos firmen los ejemplares para nuestro público y a ustedes nuevamente el agradecimiento por sintonizarnos y ya nos veremos acá la semana entrante con cuántas reflexiones nos quedamos acerca de lo que sí, no acabamos. Conformar la letra pequeña, pequeña dirigida a eso, a que los pequeñitos disfruten de la lectura y de la vida. Muchísimas gracias.